Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio entrevistando a Jorge Giraldo, director de la película Nueve Disparos, un documental sobre un sargento de la Marina colombiana quien resultó herido en un encuentro con la guerrilla. Jorge quiso mostrar la guerra desde sus propias entrañas, con imágenes que él y su madre filmaron a lo largo de los años. Después, en Queens, Patricio Lersundi entrevista al activista Harold Puente, quien en su experiencia de migrante 20 años atrás entendió que a través de la danza y el arte en general, podían las familias latinas y la comunidad LGTBQ de Queens llevar un mensaje positivo y de superación al mundo. Y continuamos en Washington Heights para ver el estreno de la película dominicana Buscando al Zorro. Allí conversamos con parte del equipo de la película, incluido su director Wigner Duarte. Este dominicano residente en Nueva York nos habla de su ópera prima. Y finalizamos con Bullepongo, un grupo musical con sonido polirrítmico que te hace parar de tu asiento y ponerte a bailar. Estos 6 chicos provenientes de California, cuyas influencias musicales van desde la música tropical o folclórica latinoamericana hasta hip hop, punk o jazz, los ha llevado a crear un sonido único, difícil de clasificar. Y ahora, a ver este íntimo documental. Soy hijo de una fotógrafa de la BBC, bodas, bautismos y comuniones, una fotógrafa de la calle, y ella pues registra todo. Yo nazco en medio de la fotografía, en la habitación, en el baño que íbamos, había un cuarto oscuro y revelábamos nuestras fotos y fuimos registrando todas nuestras vidas de una manera compulsiva. Luego aparece la videograbadora, empezamos a hacer videos de lo que era para nosotros la vida, cómo la vivíamos, video selfie sin saber que era un selfie. Ustedes tres más que todos saben que yo me voy porque me gusta la vida militar. Sueño siendo comandante, un buen comandante. Soy militar activo, soy sargento segundo del Cuerpo de Infantería de Marina. A la vez soy realizador audiovisual de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Las dinámicas sociales de mi época cuando era un adolescente me llevaron a ser rockero, artista. Yo trabajo desde los 9 años de edad y pensar en una universidad privada pues era la utopía más grande del mundo. Pero más allá de esas dinámicas me llevaron a soltar mis lápices y mi guitarra y a tomar un fusil. Juráis a Dios y prometéis a la patria defender esta bandera hasta perder nuestras vidas, no abandonar a vuestros jefes, superiores y compañeros en acción de guerra ni en ninguna otra ocasión. Mi mamá me lleva a prestar servicio militar obligatorio como infante de marina regular, algo así como un soldado raso. Llego con mucho miedo porque siempre se me prometió desde niño que yo nunca iba a prestar servicio militar. Y qué va, me encontré con un mundo muy raro porque éramos muchachos de la misma edad de todos los lugares de Colombia. Y luego entro a conocer a quien se decía era mi enemigo, que era la guerrilla. Y cuando los conozco me doy cuenta que eran muchachos tal cual como era yo y eran mis compañeros. Colombia la he vivido, caminado, navegado y sobrevolado. Probé el sabor de nuestras selvas, ríos y mares. Nueve Disparos es una película que yo creo que se lleva escribiendo toda la vida. Desde antes de yo nacer, puedo decir con toda seguridad y criterio que conocí el lado más horrible de los seres humanos y a la vez conocí lo mejor de los hombres. Yo seguí con la compulsión de las imágenes, de registrarlo todo, y empiezo ya a vivir cosas ya muy dramáticas. Empiezo a vivir que era el conflicto colombiano en mi propia piel. En algún momento de mi vida caigo en una emboscada que nos hizo las FARC,
donde ellos me pegan 9 tiros de calibre .45. Escuché tras de mí unos pasos. En ese mismo momento oímos unos gritos. Producto de esto, pues, perdí mi pulmón derecho, perdí mis intestinos, perdí mi pared abdominal, me partieron cadera, pelvis, 2 clavículas, ambos brazos, 3 costillas. Me tuvieron que hacer 27 cirugías. Estuve mucho tiempo sin poder caminar, sin poder hablar. Ya era papá, mi hijo tenía 1 año y medio. Yo no tuve la fortuna de tener un padre, pero sí quería que mi hijo la tuviera. No, déjeme quieto. Me diga. Ay, mamá, no quiere decir nada ahorita. Pues al bebé, convérsele. Juan Esteban. No, tiene que ponerle Oye, a mamá Esteban, para que sí, le diga. Juan Esteban, mire, para decirle Juanes. Veo que por ser herido tenía la oportunidad de estudiar y hice la solicitud y pues coroné. Tuve la oportunidad de ingresar a estudiar comunicación con énfasis en producción audiovisual en la Javeriana Cali. Para mí fue como si hubieran soltado un niño en un parque, a pesar de que entré ya viejo, entré a los 31 años de edad. Cuando estaba en clase de documental en la universidad, vi algo que era el found footage, el metraje encontrado. Y esa vaina a mí me ¡pum! Todo lo que yo narro, todo lo que yo cuento, lo tengo registrado audiovisualmente. Fue apenas lógico que yo heredara esta obsesión por capturar imágenes, por intentar congelar los momentos para siempre. Fue muy duro hacerlo porque era enfrentarme a imágenes que yo ya no quería ver. Si bien yo sabía que estaban allá archivadas, yo no me quería enfrentar a eso. Todo está registrado. El momento en el que nace mi hijo, en el momento en el que me disparan. Casualmente, pues, había una cámara justo enfrente de mi hijo, de una manera cenital, y grabó cuando pues, ellos me atacan. Venía de una operación de inteligencia. Me faltaba solo una cuadra para llegar al batallón. 9 disparos. Es la historia de un muchacho de barrio que se inserta sin quererlo y sin planearlo dentro de un conflicto que nos dio tan duro. ¡Está gruesa la voz! ¡Ah! ¡Amirio! ¡Está gruesa! ¡Ah! ¡Amirio! El odio es una cruz llena de espinas que pesa mucho. Y la mejor apuesta en el momento que yo me levanté fue perdonar. Ellos nunca me pidieron perdón. Fue un perdón no solicitado, pero yo se los di. Y con eso, descansé mucho. Vi que poco a poco, año tras año, mi familia también se fue liberando. Ahora llevo varios años incorporando hombres para prestar servicio militar en la Infantería de Marina. Recluto jóvenes idénticos a lo que fui yo en mi juventud. Justo cuando uno más está sufriendo en la vida, cuando uno tiene vivencias muy duras, es donde uno más se cuestiona la vida. Es donde uno más reflexiona sobre lo que uno está viviendo. Los que nos critican y nos dicen una cosa jamás han estado allá ni saben lo que se siente recibir balazos o dar balazos. Y eso ninguna de las dos es buena. Muchachos con sueños que algún día fueron también los míos. Crear siempre un segundo piso imaginario, ¿qué significa? Hacia allá. Si bien soy militar, yo no quería tener ningún discurso institucional, no quería tener ningún discurso ni político ni ideológico, aunque es muy difícil. Nos quisimos ir por toda la mitad a contar la historia de un muchacho de barrio que se inserta en medio del conflicto. Era la historia de una mujer como Blanquita, mi mamá. Y para mí esa es la principal víctima del país, nuestras mujeres, porque son las que quedan viudas, son las que quedan sin sus hijos, son a las que se han cercenado por dentro. Y luego venimos nosotros, los muchachos que son a los que nos matan. A la gloriosa Infantería de la Armada Nacional. Casi todos tienen el sueño de darle un techo a sus mamás. Ese sueño que casi todos los pobres hemos tenido. Sería casi imposible contar todas las historias, pero son historias que se tienen que contar para nuestros hijos y para nuestros nietos, para que cuando les dé la lora de estarse peleando por ideas, se den cuenta a quién nos están conduciendo. Son los que me relevan a mí, moral. Bendiciones, chamaco. Bailarín, educador y activista colombiano, ha hecho una labor extraordinaria en la formación de jóvenes en las danzas folclóricas y populares de América Latina. Con él hablamos de sus inicios y del futuro de la Escuela Ballet Mestizo. Harold,
Pues bienvenido a Nueva York. Gracias. Has tenido una vida muy interesante. Inspirado por la danza y el folclore colombiano, llegaste a Estados Unidos cargado de ilusión, ritmo y entusiasmo, como leí en alguna parte, hace más de 2 décadas. ¿Cómo fue este primer encuentro con el mundo anglo? Relativamente como a todos los latinos cuando llegamos a un país completamente diferente, con esa nostalgia de dejar, digamos, nuestras raíces, nuestra familia, y motivados, digamos, para forjar, como todos, un futuro mejor. Muy pronto contagiaste a los neoyorquinos con tu experiencia. No es tarea fácil funcionar como artista, coreógrafo, educador y activista. ¿Cuál es la fórmula que te permite lograr todo esto? Es un proceso bastante largo. Llego con la ilusión de salir adelante. Empiezo por, como todos los latinos que llegamos a este país, a laborar en factorías, en las diferentes oportunidades de trabajo que se nos presenten. Pero obviamente sin descuidar la parte artística. Entonces voy trabajando esto paralelamente, la parte laboral y la parte artística. Empecé, a estudiar y a formar parte de diferentes grupos folclóricos, los más representativos de mi país aquí en la ciudad de Nueva York, hasta de llegar al punto de ya formar mi propia compañía. Y la fórmula relativamente yo pienso que es pasión con bastante responsabilidad. ¿Tenías algún contacto? La historia es bastante interesante porque llego yo a uno de los festivales más grandes que existía de Colombia en esta ciudad. Yo desde aquí lo decreté, dije yo tengo que pertenecer a ese grupo y así fue. Llegué, me moví hasta que encontré el contacto de ese grupo y llegué a formar parte de ese grupo. Llegué a formar, ser el bailarín principal de esa compañía. Posteriormente paso a Ballet Estampas Negras, la cual aprendí muchísimo y me dio, digamos, como que la pauta para ya entonces continuar ya con mi propia compañía, que fue en el 99 cuando formé la compañía Ballet Mestizo. Y posteriormente, pues ya Mestizo Art Center, que es actualmente la escuela a la cual pues dirijo con estos programas para los niños y jóvenes. Hoy en día ya hemos logrado una academia de danza bastante grande, 12 profesores, entre directores, asistentes, personal de vestuario y pues básicamente un proyecto que empezamos con mucho esfuerzo y que hoy en día pues está catalogada como una de las mejores academias de danza de Nueva York. Creo que es importante también enfatizar el hecho de que tu obra de activista en esta sociedad te llevó a crear algo bastante arriesgado, como fue la producción de Miss Colombia LGTBQ. ¿Cómo ha sido ese trabajo de dar poder a esta comunidad a través de un evento que podría verse controversial, como un concurso de belleza? Claro que sí, el solamente hecho de pronto de mencionar de que soy el presidente de una organización que solamente se enfoca en la comunidad LGBT y combinado, digamos, con lo que hago, pues se puede prestar para eso, pero todo dependiendo de la manera en que tú lo manejas y tú lo expongas. Básicamente yo lo expuse de una manera profesional, de una manera muy ética y con mucho respeto. Esa fue la manera en que pude fusionar ambas cosas. Y fue así como que cada año se fue volviendo más grande, hasta llegar al punto de hoy en día, que es la edición número 18. ¿Cuál ha sido el proceso de empezar como un bailarín que llega acá con grandes ideas y luego terminar siendo director y productor de concursos y tener una posición bastante importante a ese nivel de activismo y de promoción? Pues no ha sido fácil, pero pues como líder joven, un hombre gay, director de una compañía de danza y también presidente, pues yo creo que ambas partes las he fusionado sencillamente porque he estado demostrando, digamos, la parte profesional y la parte con mucho respeto, digamos, y pues me siento muy satisfecho porque pues esto lo he logrado. Yo básicamente he hecho mucha integración, digamos, en ambas comunidades. Relativamente o abiertamente la comunidad lo sabe, me respetan mucho y saben, digamos, de la manera en que yo realizo todas estas actividades, tanto como para la comunidad heterosexual como tanto para la comunidad gay. Y sé que tengo el apoyo de ambas partes. ¿Qué hay en el futuro? ¿Seguirá siendo el puente cultural con tu pasión, con el mismo entusiasmo
y dedicación que has mostrado hasta ahora. Tenemos muchos proyectos y claro que sí, vamos a seguir siendo ese puente y vamos a seguir cosechando éxitos en pro de los niños, de los jóvenes y de la comunidad. El proyecto más pronto que tenemos es realizar un musical, ya básicamente fusionando lo que es teatro, canto y baile con estos niños y jóvenes. Y uno de los proyectos que siempre he querido, que creo que lo voy a lograr, o estoy completamente seguro que lo vamos a lograr, es trabajar con niños con síndrome de Down en la parte artística de baile y llevarlos a competencia también. Harold, adelante. Muchas gracias. Y gracias a ti por estar compartiendo con nosotros acá en este programa de Nueva York. Es un placer. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York. A mí me encanta el drama social, me encanta el neorrealismo. Fue algo que siempre tuve en mente con esta película, mostrar el campo lo más real posible, y creo que se logró. ¡Pablo! Mi película Buscando al Zorro cuenta la historia de un padre y un hijo. Están distanciados emocionalmente, el papá tiene problemas con el alcohol y toma lugar en un campo de la República Dominicana, donde ellos son pobres y tratan de sobrevivir el día a día. Y le he ofrecido un trabajo donde ellos tienen que buscar un animal. Entre ese medio, entre ese trayecto de buscando ese animal, pasan varias cosas que va a poner a prueba su relación de padre e hijo. La idea es un poquito personal. La película se rodó donde yo crecí y donde yo me crié. Mi papá trabajaba la tierra en la República Dominicana y una vez teníamos que buscar un animal que se nos perdió y bueno, duramos uno o dos días buscando un animal en la loma. De ahí surge la idea y luego yo fui añadiéndole elementos. ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames, pa? Toma. Esto puede decirme Pablo. Llámame papá. Aunque yo ahora estoy viviendo acá, siempre he regresado allá. O sea, nunca he perdido esa conexión con mi gente, con mis familiares. Y es parte de mí. Yo quería mostrar parte de quien yo soy. Si tú no puedes quererme, hoy que me conviene. Fue muy interesante el construir a Pablo y andar por los campos de mi país, que no los conocía. Fui a la comunidad para escuchar las personas de esa zona del país, para conocer su fonética, su modo, cómo se desenvuelven en ese espacio. Y desde ahí iba construyendo toda la estructura del personaje. Pablo, yo te voy a dar un consejo como tu hermana. Tú necesitas una mujer, Pablo. Ve, si tú tuvieras una mujer, tú no anduvieras así como tú andas, con esa greña, ve, y esa vaiva. Y el niño no anduviera así, con la camisa torrota. Me encanta el guión porque es cine de autor. No es un cine comercial y el tema, especialmente el trato de estos dos personajes, padre e hijo, y las circunstancias que llevan los personajes estando juntos sin la madre. Ese drama psicológico y emocional fue lo que realmente me agarró de la película. Tú no puedes negar que lo único que Sonia te dio a ti bueno fue a ese niño, a Rafael. Hice mucho teatro y televisión en República Dominicana y también había hecho cine, pero como productora de un largometraje es la primera vez y fue en República Dominicana. Y realmente me encantó la experiencia porque nosotros somos personas que estamos ahí y colaboramos y le damos bienvenida a las personas que llegan. Y el pueblo de Winner Duarte nos acogió de una manera fantástica que hizo muy fácil la producción de la película. Fue todo en base de la familia, de amigos,
de vecinos, personas que no me conocían, que le pedía ayuda y me ayudaban. Fue todo a base de favores, gracias a Dios. Este proyecto se logró por la motivación de todo, la motivación del director de fotografía, de la productora, del sonido, de los camarógrafos, de los actores, que fueron maravillosos. 37-3, toma uno. 1, 2, 3, silencio. Uno cree que uno conoce a una persona con trabajar 2 o 3 cortos, pero en el momento en que uno tiene que durar 18 días juntos, más todo el tiempo de preproducción, que fue prácticamente 3 meses de reuniones, de diálogos, de ver películas, es que realmente uno dice, ok, ahora estoy comenzando a entender lo que él quiere lograr con este proyecto. El niño fue un descubrimiento especial para todos y, bueno, quedamos encantados con él. Encontrar el niño fue muy difícil, porque yo quería un niño que no tuviera experiencia, que fuera lo más natural posible. Yo sabía que iba a ser un reto y lo fue. Creo que el niño se robó la película completamente. Fue un descubrimiento total. Ha sido más difícil de lo que me imaginé. Hasta el día de hoy ha sido todo bien difícil, pero yo creo que lo importante es seguir moviéndose, sin importar hasta lograr terminar lo que se empezó. El aprendizaje es que si tú tienes las ganas de hacer algo y la motivación, pues se puede hacer siempre y cuando tú no te rindas. Empieza con Yuka, él tiene mucho tiempo en sus manos, él viene con muchas ideas, ya lo presenta al grupo y nosotros empezamos poco a poquito. Una canción a veces la tratamos de construirla, dura 6 meses o a veces hasta 1 año o 2 hasta que finalmente sentimos que está lista. Creamos música solos, entonces a veces traemos esas ideas y las combinamos a hacer una nueva canción o idea, o a veces nomás son interludes entre los shows. Mueve, este ritmo está ardiente. El verano está caliente. Esta nena está ardiente. Nos gusta continuar el ritmo que no pare, como un mixtape. Como los DJs, pero en vivo. Entonces, no va a parar y entonces tomamos mucho. Eso es como dicen, el detalle es en The Devil's in the Detail, como dicen. Hacer una decisión, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Voy a meterme en las gangas o me voy a meter a la música? No, era una decisión consciente de levantar un instrumento y aprender y meterme a eso, y luego ya, ahora esta ya ha sido como una escuela. ¡Eso! ¡Uy, pongo! ¡En vivo! ¡Lleva! ¡Dache, no! ¡Solo uno! Se inició Buyo Pongo hace 10 años, un grupo de amigos buscando una manera, una voz, un sonido, entre todos esos tiempos y batallas, shows, borracheras y todo eso, hemos salido. El nombre Buyo Pongo es un nombre creado por nosotros. Se puede decir Buye, viene la palabra de bulla o bullecioso. Y pongo, de ponerlo. Y le decimos dance heavy. Está lleno de música pesada para bailar. Tiene un poquito de lo que es la música tradicional de Centroamérica, México, Suramérica. La misma vez música americana como hip hop, jazz, funk. Y van a saber que esa música viene de la región de Los Ángeles. Representando siempre. 1, 2, 3, ¡ey! Ha!
So Verde Monte es una canción media inspirada por, ¿cómo dice? True stories, real life. Es de una persona que se enamora de una mujer que no está en su nivel social, pero con lo que es la música y el baile y contactos se enamoran y el papá trata de evitar que se junten, pero del amor no puede esperar lo que es el amor. Entonces el tema se llama Verde Monte porque más o menos refleja una situación que yo tuve una vez, y en esa área hay verdes montes, entonces la canción se llama Verde Monte y check it out. Podemos nosotros crear una canción y luego presentarla en la tarima, es como dicen, es un ciclo completo, un full cycle. Y es parte de lo que es el proceso de creación, como una ceremonia, por decir, para nosotros, con música que es bailable, música de movimiento. Entonces, nosotros sabemos que cuando la vamos a presentar, es el próximo proceso de que la gente va a reaccionar. Entonces, eso, cuando vemos que la gente canta, suda, llora, estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces es algo que se siente como espiritualmente, por otra, sin palabras, es decir, algo que yo me siento como, you know, este es mi camino y vamos bien. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuny.tv/NuevaYork